Bueno, ¿qué? ¿Ya tenéis preparado todo en casa para poder bailar? Porque hoy vais a bailar. Y vamos a bailar con la gente que me gusta a mí, que es gente joven, que es el futuro, ¿no? Nuestra esperanza. Y gracias a Lorena y a la agrupación donde estamos, que estamos en una cualidad impresionante. Yo siempre presumo de mi tierra, pero claro, no de mi tierra, mi tierra, sino de Castilla y León. Porque aquí también estáis al lado de Salamanca, si miráis a un lado, si miráis al otro del río, está Portugal. O sea, tenéis una riqueza cultural impresionante aquí en Fremoselle. Y estamos con Lorena. Lorena es la persona que nos va a hablar un poco primero. Preséntanos a Ocellum Dúrin. ¿Qué es? ¿Dónde estamos? ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Bueno, pues somos un grupo infantil. Estamos en Fremoselle. Y bueno, es un grupo que lleva funcionando aproximadamente unos 16 años. Caray, ya llevas tiempo. Llevan muchos años, sí. ¿Y eres tú la que te estás encargando de transmitirle, mejor dicho, los pasos, las coreografías, pero también la música? Eso es, también Cuéntanos. Soy profesora de pandereta. Oye, qué bueno. Sí, llevo ahora mismo con el grupo, he hecho este año 10 años. ¿10 años? Ya dando clases, sí. Y me ha hecho un pajarito, aunque yo soy un pez, que también te da eso de la zumba. Sí, también. ¿Eh? también. Lo importante no quita lo valiente, ¿no? Todo eso es compatible, es. Todo se puede... Todo compatible. Pero vamos a lo nuestro, vamos a presentaros, ya os hemos presentado a la agrupación Ocellum Dúrin, aquí en Fremoselle, pero ¿qué bailes nos vas a enseñar? ¿Por qué no nos hablas del primer baile? Bueno, pues el primer baile se llama Cerezal. Cerezal. Cerezal de la zona de Aliste. Ah, qué bueno. Eso es, estamos en la comarca de Sayago, pues... Con el primer baile, nos desplazamos a la zona de Aliste. Oye, ¿nos enseñarás un pasito? Perfecto, sí. Yo intento a ver si soy capaz. Un pasito así sencillito, para que lo aprendan nuestros amigos y amigas de Castilla y León. Y luego les vamos a invitar a que vengan, porque realmente si quieren profundizar, que vengan aquí. Esto simplemente para ponerles un poquitín los dientes largos. Vale, perfecto. ¿Te parece bien, Lorena? Vamos para allá. Venga, ¿qué paso nos vas a enseñar? ¿Tiene algún nombre? Pues es el paso típico de un baile de la zona de Sayago, de Peñausende. ¿Peñausende? Sí. Que lo bailarán luego también, el baile me suena de Peñausende. De Alba, de una chiquita de Zamora. Sí, que Alba. Alba, sí. La camarón, que siempre está con su abuela de eso Peñausende. Eso es. Vamos a por ello. Vamos para allá. A ver si. Con talón adelante, derecho, ¿vale? Venga. Talón adelante, pie atrás. 1, 2, 3. Talón adelante, pie atrás. 1, 2, 3. Brazos arriba, guapa. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. ¡Perfecto! ¡Qué buena maestra me he echado! Si es que no soy tonto. ¿Y yo buen alumno? Sí, señor. Eso es. ¿Lo tenéis? Vamos a hacer un poquillo más por si acaso. Y este, claro, cuando toca Ángel el tambor... ¿Usted va con tambor de zana o va con pandereta? Con flauta y tambor. Ah, qué bueno. Pues eso no vamos a esperar es, más. Vamos a ver cómo sería. ¿Nos vamos al castillo a bailarlo? Perfecto. Nos vamos, chicas, al castillo, porque estas son las cuatro que nos lo van a bailar. ¿Nos vamos al castillo? Sí, sí. Vamos a Castilla y regresamos enseguida. Dicen sí, muy tímidas, pero vais a ver cómo bailan. Thank you.
bonito el baile, ¿no? ¿Y qué tal vais? ¿Vais bien? ¿Estáis descansadas y descansados? Pues es el momento de volver otra vez a retomar las danzas aquí, en Fermoselles, con nuestra buena agrupación de gente joven que me están dando una envidia. Ojalá que muchos sitios de nuestra tierra, de Castilla y de León, tuvieran esta escuela, esta renovación que tenéis vosotros, y además que me parece que lo hacen genial. Y creo que nos habéis invitado también para bailar con los más pequeños. Efectivamente, o sea, sí. Hoy nos vamos a ceñir con estas cuatro preciosidades que tienes aquí, que bailan como los ángeles, pero en otro programa nos vas a enseñar a otros tres bailes con los peques. Eso es. Con los grandes peques. Con los grandes peques, bueno, eso. Bueno, ¿cómo se llama esta segunda danza que vais a hacer? Pues el baile de Peñausende. ¿Qué es el paso que nos enseñaba antes? El paso que os he enseñado antes, eso es. Oye, un baile típico de la zona de Sayago. Cuéntanos un poquitín de cómo lo aprendisteis. Yo es que estaba en un grupo. Ah. Desde pequeñita, empecé con 4 años en el grupo Doña Urraca. Ostras. De Zamora. Y vamos, me he criado ahí y de ahí he salido yo. Doña Urraca, que, y para aquí me he venido. Que les queremos también, que me encantaría poder entrevistarles, que ando detrás de ellos también. Lo que pasa es que esta gente está todo el día por ahí. No paran. Son tremendos, además de buenísimos. Pero ahí queda, sí, sí. Que voy a seguir insistiendo. Este baile que vais a ver ahora se bailaba en un contexto festivo, imagino. Pero yo he observado que la mayoría de los bailes vuestros aquí en Zamora son como dos bailes que van uniéndose. Eso es. Normalmente los bailes típicos zamoranos, por norma general, constan de la parte de jota y la parte de charro. Sobre todo charro. En la zona de Sayago van jota y charro. O sea que en algunos casos fandango también. Ah, también. También hay algún caso de fandango. O sea, tócame el fandango, ¿no? Oye, ¿por qué no sale un pasito de lo que tú quieras? Pero si es de este baile, antes nos enseñaba uno que era, que no recuerdo, tacón atrás, un, dos, tres, eso tacón es. Atrás. ¿Nos enseñarías otro? Sí, perfecto. Venga, pues vamos a aprenderle, coger nota. El paso típico que llaman el paso de la botella, también es muy típico de la zona. El paso de la botella. El paso de la botella. Ajá. Vamos para allá, un poquito más complicado. Yo te miro primero, ¿vale? Vamos para allá. Entonces, pico ahí, talón, pico, arriba, cambiamos. Ahí, arriba, cambiamos. Eso es. Buen aprendiz, sí, señor. ¿Ha sido a gusto? Si es que yo me he pasado que a ti, que yo creo que cuando estaba en la tripa de mi madre, ya mi abuela me decía cómo tenía que bailar, la jodía. Y además, sí, insisto, estoy conociendo a los mejores y las mejores maestras y profesionales que estáis transmitiendo nuestra tradición, nuestra cultura, que es algo muy importante a mantener. Bonito. ¿Y los brazos? Sí, señor. ¡Arriba! ¡Arriba! Pues arriba. Toma ya. Eso es. Tirrington ta, tirrington tan, tirrington, tirrington, tirrington tan. Y nos vamos al castillo a bailar, ¿vale? No me mires con esos ojazos que me vuelven loco. Vamos al castillo a bailar y regresamos enseguida.
bailando. Y vamos a seguir bailando enfermos ellos con Ocedon Duris. Duris no. Duri. Duri. Yo siempre le pongo la S como si fuera Asteris. Quizá porque siento la energía de este lugar con una herencia celta. No celta, la idea que tenemos del celta europeo, sino del celta más antiguo, que es el celta ibérico. Uh-huh. Hace poco hicieron un estudio acerca del origen de los celtas y resulta que los celtas más antiguos estaban aquí en la península ibérica. De hecho, son protoceltas. Y precisamente en vuestra tierra, en Zamora. Zamora, Salamanca y parte de Ávila, los Betones, ¿os suenan? ¿Mm? Bueno, no voy a enrollarla con la historia, vamos al baile. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco vuestras actividades al cabo del año? ¿Cuándo se puede venir aquí a vuestra localidad para veros bailar o para ver una fiesta de interés así cultural y tradicional? Pues las fiestas más importantes son en agosto. Normalmente el último fin de semana de agosto, que cuadre el último lunes. Y bueno, pues siempre además hay muestras de folclore. Oh, qué bueno. Eso es, siempre todos los años el grupo baila, vienen otros grupos. O sea, que hacéis como un encuentro más. Eso es, sí. Sí, porque lo de los concursos no tiene ningún sentido. ¿Concursar en base de qué? ¿Cuál es el criterio para, si dos localidades bailan exactamente ajustándose a las raíces de su tierra, cuál es el criterio para decir cuál es el mejor? Es absurdo, ¿no? Claro, efectivamente. Es mejor compartir, hacer encuentros. Oye, eso pues es. Alabo la idea. Uh-huh. Y también salir fuera, porque yo sí. Os conocí hace 2 o 3 años, 3 años puede ser ya. En un pueblo que se llama Villalar. En Villalar, en Villalar sí, bailamos. Allí que nos fuimos todos. Es verdad, es verdad. Oye, sí, pues señor. Vamos a ver cómo sería esta tercera danza que nos vas a enseñar. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? Pues es el baile de Carvajales. Carvajales de Alba. Charro y Jota, eso es. Nos vamos a la tierra del Alba, de Alba. Y bueno, consta de dos partes, charro y Jota. Y es tocado con pandereta. Oh, qué bueno. O sea, pues vamos a cambiar un poco también. Para ver la riqueza que tenéis dentro de lo que es la parte coreográfica, no solamente, sino musical. Eso es. Oye, ¿cómo sería un pasito si nos enseñaras? Vale, vamos para allá. Hacéis como los pies para un lado. Sí. A mí me encanta ese. El paso de charro. El paso de charro. Ese es paso de charro. Eso es, el paso de charro. El que se llama el paso de charro. ¿Cómo es? Paso básico. Pues vamos para atrás, derecho. Venga, yo te veo. Voy, ¿vale? Por detrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos para allá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es. Perfecto. Esto que suena un poco heavy, ¿no? Chavaya. Chavaya, qué bien. Mira. Ole. Zumba, ¿no? Sí, zumba. Y los brazos igual altos, me imagino, ¿no? Sí, un poco más abajo. Más ladeaditos. Las chicas son muy finitas bailando. Hay un poco ahí también de hombro y de cuello muy bonito, ¿verdad? Eso es. Oye, ¿por qué no nos dices cómo poder llamaros y hablar con vosotros y conoceros un poquitín más? ¿Por qué no miras a cámara y nos dais una dirección donde poder seguiros? Pues bueno, en las redes sociales estamos como Asociación Cultural y Etnográfica Ocelun Duri. Y bueno, allí además aparece también el teléfono de la asociación donde podéis contactar con vosotras, eso y es. Vosotros. Eso es. Pues no sabéis, no tenéis que perder tiempo. Sí. Aquí están, enfermos ellos, insisto, en un lugar maravilloso con el que también me siento muy afinado por una cosa que nos produce una gran impotencia, que es cuando desequilibrados se dedican a arrasar el entorno natural. Yo sé lo que es eso. Yo soy de una tierra también donde ha habido incendios, incluso que ha fallecido gente. Sé que vosotros este verano habéis sufrido la angustia de un incendio. Y con todo y eso, que sepan aquellas personas que lo hicieron, porque estoy seguro que hubo alguien que lo hizo, que no lo han logrado, porque este lugar sigue siendo bello, hermoso y muy interesante. Eso doy fe. Y si no, venid aquí a comprobarlo, que sí. Eso es, estáis todos invitados. Nosotros vamos al castillo para que veáis un poco la panorámica de lo que es este vergel, este lugar no fronterizo, sino bisagra entre diferentes culturas. Eso es. Fermoselle, en Zamora.